Aquí en el centro de Pine Ridge, las fuerzas de Lord Zedd construyeron una prisión extremadamente horrible para cualquiera que se resista a su control de nuestro planeta. Recibimos reportes de prisiones iguales a esta colocadas en todas las ciudades del mundo. Equipos de Rangers han intentado defender al planeta, pero el ejército de Zedd es tan abrumador que todos los Rangers ya también están en prisión. Hay que conservar la fuerza, pueblo de Pine Ridge. Son los medios. ¡Arréstenlo! Bueno, no era broma cuando dijeron que las cosas se pusieron feas. Las fuerzas de Zedd no están jugando. Hay civiles tras las rejas. Los otros Power Rangers caen como moscas. Y nuestro equipo no puede hacer nada para ayudar desde lejos. Tomaron la decisión correcta al teletransportarse aquí, porque aún estamos libres. De acuerdo. Y cuando estemos listos con nuestro contraataque, Zedd no lo verá venir. El equipo de mi novia es la única esperanza de la Tierra. Me gusta. Sí. Si logramos averiguar cómo vencer el campo de fuerza anti-Zord. Y si podemos acabar de convertir la base en una nave espacial, lo que nos llevará a... todos escuchan eso, ¿verdad? Más vale que eso no sea un gusano de harina. He's a madman, a megalomaniac. ¡Qué emoción! ¡Esto es increíble! On a comeback. He's just a throwback. Esto es nuevo. ¿Qué le hicieron todas esas pobres ollas y sartenes? I-H-A-T-E, the Emperor of Evil. X, Y, Lord Z should be illegal. ¿Ah? Hola, amigos. Javi, ¿te sientes bien? Esa canción nueva fue... interesante. ¿Qué sucede? Lord Zedd es el peor. Se siente bien gritar sobre eso. ¡Qué mal! Este es mi sartén favorito para hotcakes. Compraré uno nuevo cuando regresemos. Pero valió la pena. Algo sobre el rock pesado me ayuda a desestresarme. Puede ser, pero esta música no nos está haciendo pensar exactamente en perritos y unicornios. ¿De verdad? Es que es difícil oír nuestras ideas con tanto golpeteo. A mí me encanta. Tomé clases de batería desde muy pequeña y sé que no cualquiera puede tocar así. Se requiere de mucho ritmo. Gracias, Fern. Creo que el brazo por fin está empezando a mejorar. Creo que ya estoy entendiéndole. ¡Oh, es Mick! Recién nos mandó una especie de reportaje. Buenas tardes. Estoy aquí en el planeta Akral con Vagilia Nerf, ejecutiva de Squid Ink, Inc. La mejor empresa de minería de la galaxia. Sí, eso. Y está lista para compartir con nosotros su squidtástico nuevo descubrimiento. Desenterramos un arma súper poderosa. ¿Un ojo gigante? Es un Zord Dragón enterrado justo aquí. Las lecturas dicen que está dormido. Deja de arruinar mi fiesta y ponte a trabajar. Pronto nuestro Ranger malo piloteará este Zord y las fuerzas de Lord Zedd serán aún más fuertes. Ahí lo tienen, amigos. A continuación tendremos nuestra entrevista con la banda de metal, los Jawsnappers. ¿Cómo acaba un Zord en un planeta minero? Y no solo cualquier Zord. Recuerdo haber visto 11 Zords esculpidos en ese altar de Zordnia y uno de ellos se veía exacto como ese dragón. Debió de haberse separado de la flotilla hace unos cientos de años. ¿Los monstruos activaron un Zord para usarlo contra nosotros? Eso no es cool. Hay que detenerlos. Algo sobre esto apesta. Odio decirlo, pero se me ocurre a alguien que nos pondría una trampa. ¿Oli? Podrías tener razón. Pero si ese Zord es real, no podemos dejar que lo tengan. Si puedo conseguirlo sin ser detectado, creo que el báculo de los maestros de Morphin podría ser capaz de activarlo. Pero esa es una gran suposición, amigo. Ese lugar debe estar repleto de empleados de Vagilia. ¿No podemos hacer que vuele la base? Tienes razón. Acabamos de recuperarte, Saito. Te harán aros de calamar si te atrapan. Ambos tienen razón, pero un Oli malvado y un Zord no es nada agradable. Hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Hay que encontrar la forma. ¡Hermano! Es como cuando papá canta cosas de boy bands en el baño. Me estás distrayendo. ¿Distrayendo? Oye, ¿quién quiere unirse a una banda? ¿Estás bien, Javi? ¿Quieres que te prepare un rico chocolate caliente? Esperen, él tiene razón.
Ese reportero mencionó una banda de monstruos. Les gusta la música. Una banda distraería a la gente de Vajillion. Ven, Fern, si sabe. Así puedes escabullirte hacia el Sword mientras los monstruos están disfrutando la música. Buena idea, pero ¿acaso Oli no va a reconocernos? Tal vez. Pero no si estamos disfrazados. Tal vez mis proyectos abandonados puedan ser útiles después de todo. No, de hecho, esto podría funcionar. Esperen, esperen. Oli puede ser malo, pero estoy muy seguro de que aún sabe contar. Si descubre que somos nosotros, notará que falta alguien e irá atrás del Sord enseguida. ¿Todavía lo hago? Esta es mi audición. ¡Sí! ¡Estás contratada! ¡Problema resuelto! ¡Wow, wow! ¿Quieres que mi novia finja estar en una banda en un planeta de monstruos peligrosos? ¡Problema no resuelto! Amor, tu equipo está acorralado. Javi y yo somos los únicos que tocamos instrumentos. Es la única forma. Tendré cuidado. Y ustedes me cuidarán, ¿cierto? Bien, tienes razón, como siempre. Pero quiero que sepan que no me encanta. Bueno, hay que fingir que los demás saben tocar. ¿Cuál instrumento prefieren? Una vez dentro, solo voces de monstruos. Fern, no vayas a hablar a menos que sea muy necesario. Sí, sí. Aquí vamos, vas al frente. Esperen, ¿cómo se llama la banda? ¡Alto! ¡Identifíquese! Somos una banda llamada Carne Cromada. ¡Sí! ¡Sí, sí! La señora Nair nos llamó para dar un concierto. ¡Sí! Para los trabajadores porque encontraron su sol. ¡Sí! ¿Un concierto? ¡Wow! Vajillion jamás nos había complacido así. ¡Nada como una buena banda de metal monstruosa para trabajar con ganas! ¡Sí! ¡Carne Cromada! ¡Carne Cromada! Ustedes, de vuelta al trabajo, caben para que yo no tenga que hacerlo. Ya estamos listos. ¿Preparados? ¿Probando? ¡Hola, mineros! ¡Acérquense! Porque hoy es su día de suerte. Somos Carne Cromada y esta canción es para ustedes. S-A-D, Sadistic, B-A-D, Narcissistic. He's a madman, a Jewish master, on combat, revenge on humankind. Shout, 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 shout. I-L-O-V-E, the Emperor of Evil. No puedo creer que hablamos con ellos y no les pedimos su autógrafo. Shout, shout, shout. Mal suerte con la reactivación de Zorro, pero mire esto. Los restos de alguna especie del sistema láser está enterrado cerca del Sord. Una antigüedad que había en las guerras de hace eones. Perdió una batalla y terminó detenido justo aquí para que lo encontráramos. Es muy molesta. ¿Quién? ¡Vajillion! Tenía que alardear sobre esto en televisión galáctica. Ahora está descansando en su escuiladro, mientras que los Rangers están a punto de aparecer en cualquier momento y robar este Sord. Aunque eso no importa. Si ellos aparecen, les daré una horrible sorpresa. Bueno, sería más fácil. Claro, si ese traqueteo no distrajera tanto. ¡Oigan! ¡Se están perdiendo el concierto gratuito sorpresa de Vajillion! ¡Es muy gentil! ¿Gentil? Eso no suena al comportamiento de una directora. Algo no está bien. Quédate aquí. ¿Pero yo puedo ir? I-L-O-D-E. The Emperor of Evil. F-Y-4-C. The Emperor of Evil. Shout! Shout! Shout!
1, 2, 3, 4, 5. Tienen que ser ellos. Hola, amigo. ¡Es una Ranger! ¡Todos son Rangers! ¡Sentinelas! ¡Conexión a red de Morphin! Trossel tiene sus ventajas. ¿Cómo? Alguien está celoso de nuestras armas nuevas. Pobrecito Ol intentando alcanzarnos. Mi Tricera Blaster es más útil que cualquiera de sus juguetes. ¿Lo ven? Fern, abajo. Escóndete. ¡Todos son humanos! ¡Nadie nos hace ver como tontos! ¡Más que nosotros! ¡Es hora de Morphosis! ¡Orbe cósmico! ¡Conexión a red de Morphosis! ¿Van a aplaudir? ¡Sentinelas! ¡Destrúyanlos! ¡A martillar! ¡Y quédate abajo! ¡A roquear! ¡Wow! ¡Atrápalo! Casi. Solo 1,000,000 de años más de práctica de tiro y serás tan bueno como yo. ¡Cierra la boca! Bueno, tal vez te tome 2,000,000 de años. ¿Ah? Oh. ¿Quién es esa? Nada. Más bien, nadie. Adivino. Saito. Oye, ¿se acabó la hora de jugar? ¿Qué sucede, Saito? ¿Aún sigues débil por esconderte en un árbol? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está? Por supuesto. ¡Estoy bien! ¡Aléjate de ese sol! Llegas muy tarde, Oli. Sí, definitivamente uno de los nuestros. Ahora veamos lo que este bebé, dragón, puede hacer. ¿En serio, Oli? Si Squirtle es tan molesto, habla conmigo antes de atarlo. ¡Yo no fui! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Los Rangers están aquí! Ya puedo decirte lo dije porque he esperado toda la mañana. No tan rápido. ¡No! Ese Zord tendrá que pasar por la luna. ¡Copy guardias! Intercéptenlo ahí y destrúyanlo antes de que pueda dejar la órbita de Akral. Yo me encargaré del resto en mi escuadrón, porque al parecer yo tengo que hacer todo por aquí. ¡Y alguien desentierre a Scrozzle! ¿Quieren darme una cálida bienvenida? Bien, veamos qué tanto les gusta el calor. ¡Fuego de dragón cósmico! Equipo, si pueden venir a la luna, tengo a dos personas que quieren conocerlos. ¡Ah! ¡Te alcanzamos en cuanto limpiemos aquí! ¡Monster Splash! ¡Oye, esta banda! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí! ¡No nos pagan lo suficiente para esto! Bueno, esa fue la parte fácil. ¡Fern! Amor, ¿estás bien? ¿Te hirió? Definitivamente voy a necesitar puntadas. Ay, no.
¿Alguien tiene primeros auxilios? Hablaba de la manga. Fern, eso no es gracioso. Fue muy gracioso. Ahora no, Javi. ¡Oye! ¡Calma! Hay que ayudar a Saito, ¿recuerdas? Eso significa que ahora sí podré viajar en un Zord. Sí, tú vendrás conmigo. No te dejaré alejarte de mi lado. ¡Poder Zord! ¡Ahora! ¡Eso aplasta! ¡Buena esa! ¡Carga de dragón cósmico! No. ¿Acaso es...? La pelea aún no termina. ¡Ese es mi sword! ¿Una pelea de gigantes? Oye, Saito, pasábamos por aquí y pensamos en verde. Genial. Los copiguardias están fritos, pero no se ha terminado. ¡Megazord Furia Cósmica! ¡Listo! Hay que tumbar este escuiladro antes de que Vajilia empiece a disparar. Fern, ¿estás segura de estar lista? No puedo creer que estoy a punto de estar en una pelea de Megazord. ¿Qué puedo hacer, dime? No toques nada. Todos los botones son explosivos. ¡Ups! ¿Qué hace eso? ¡Fern! ¡Invocaste remotamente al Zord Lobo Cósmico! ¡Ups! ¡Le está dando con todo! ¡Sí! Si te gustó el aperitivo, te va a encantar el platillo principal. ¡Megazord Furia Cósmica! ¡Dragón Cósmico Megazord! Este es un platillo que me temo que no podré aceptar. ¡Buena suerte! ¡Ay! ¡Odio cuando hace eso! Yo también. ¡Rayo Mega Cósmico! ¡Explosión cósmica! ¡Cosmic Victory! Eso es lo más cool que jamás he hecho. Ganamos gracias al Zord del Lobo Cósmico, ¿cierto? Sí, claro. Bien hecho, Saito. El Zord Dragón Cósmico te queda bien. Sí, me encanta. Aunque Oli no estaba feliz cuando apareciste. Y ni siquiera me felicitó por mi canción de Lord Zedd. Pensé que era de su estilo. La original es mejor. Huzzah! H-A-T-E! ¡The Emperor of X-Y-14! Incluso hubo monstruos que cantaron con nosotros. Sí, el plan salió perfecto. ¿Perfecto? Digo, sé que tenemos el Zord, pero recuerda que Oli casi te hiere. Pero no fue así. Y mi presencia distrajo a Oli y fue de ayuda, así que valió la pena. Ustedes se perdieron de una aventura. Eso parece. Pero también estuvimos muy ocupados. La cabina de mando está lista e instalamos nuevos propulsores, así que el crucero cósmico está listo para su prueba final. Si el resultado es bueno, podremos dejar Eridus y regresar a casa. ¡Guau! Wow, estuvieron ocupados. Ay, no es todo. Un mensaje llegó de la Tierra. Tomó un tiempo desencriptarlo. Creo que van a querer verlo. Rangers. Papá. Espero que reciban este mensaje donde sea que estén. Primero, tengo noticias. Amelia, tu mamá está casi a punto de parir. Seguro vas a conocer a tu hermanita pronto. Sin embargo, muchos civiles han sido capturados. Y sí, Javi, eso incluye a tus padres. Se dice que no están en peligro inmediato, pero... ¿quién sabe lo que Zedd planea? Desde que sus fuerzas empezaron a aprisionar personas, tuvimos que encontrar formas de protegernos. Los Rapconianos y yo formamos una resistencia. Esta resistencia está lista para luchar y derrocar a los invasores. Tenemos un espía infiltrado que oyó que los Dino Fury Rangers escaparon cuando Zedd invadió. Creemos que no han regresado porque saben del campo de fuerza anti-Zord. Son muy listos. ¿Pero qué creen? Nuestro espía aprendió que cada escuiladro en la Tierra proyecta parte del campo de fuerza. Eso significa que si uno es derribado, todo el campo se cae. Una debilidad que podemos usar. Me gusta cómo suena eso. La resistencia tiene un plan de ataque, pero necesitamos a su equipo. Contáctenos por esta línea si pueden. Y hagan lo que hagan. Cuídense entre ustedes. ¿Mamá y papá están en la cárcel? Hemos perdido mucho.
Al menos por fin podemos ayudar. Salgamos de este planeta y llamémosle a Tarik. Primero necesitamos probar el motor. ¿Quiénes quieren ser los pilotos? No puedo confiar en que alguno de ustedes haga su trabajo. ¿Cómo puede ser mi culpa? Estuve atado y enterrado por 3 horas. ¿Y tú qué haces aquí? ¿No deberías estar en la Tierra ayudándole a un Waisu con la ocupación? ¡Claro que eso hacía! Pero escuché sobre ese nuevo Zord que mamá encontró. Mi súper guapo nuevo galán me dijo que me vería muy linda si me sacaba selfies con él. ¡Óyeme, Squilly Charlie Vianer! ¿Te gusta alguien y no le dijiste a mami? ¡Es de ensueño! ¡Mira esos gobles! ¡Déjate de goglasadas y ve a buscarme a esos Rangers! De hecho, yo ya los encontré. Y me muero por cazarlos. Un segundo. ¿Quién es tu nuevo amigo? Contéstale, muchacho. Le puse un rastreador al Zord Dragón Cósmico. Y los Rangers lo llevaron a un planeta llamado Eridus. Verá, encontré al buen Yosotic. Él sabe todo sobre el planeta Eridus. Hogar de los gusanos de harina. Criaturas listas para desgarrar a cualquiera que se atraviese. ¡Animales babosos! ¡Yo no me apunté para esto! Sí, es aburrido. Extraño a mi galán. ¡Adiós! ¿Cómo sabes tanto de Eridus? Las bestias ahí se comieron a mis mascotas y ahora busco venganza. No eres el único que quiere venganza. Te llevaré a Eridus. Después de todo, es mi Zord el que se robaron. Cuando los Rangers hayan sido destruidos, nos robaremos toda la flota de Zords. Ya, vayan todos. Erradiquen a los adolescentes. Vamos todos. Que empiece la cacería.